La fortuna de la familia Pujol será investigada por la Fiscalía, según el diario La Razón, después de la confesión del expresidente catalán. Ya se ha presentado la primera denuncia contra él y su mujer. Ha sido Manos Limpias, que considera que el dinero que tenía en paraísos fiscales no proviene de una herencia, como defiende el expresidente. Según el último informe policial, los Pujol habrían ingresado comisiones millonarias durante décadas provenientes de la corrupción política. La herencia que los Pujol tenían en el extranjero ya está en los tribunales. Manos Limpias les acusa de al menos 7 delitos, entre ellos cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales o prevaricación. Por lo menos la mitad estamos seguros que no han prescrito, porque además eran delitos continuados. Hoy conocemos un nuevo informe de la UDEF en el que la policía atribuye a la corrupción política la fortuna de Jordi Pujol, hijo. Las actividades mercantiles y financieras promovidas por Pujol, hijo, están destinadas a disimular el rastro del dinero. Su fortuna no encontraría explicación en fuentes de ingresos propias de la economía legal. Un informe que choca con este comunicado en el que Jordi Pujol, padre, aseguraba el viernes que el dinero que tenían en el extranjero provenía de una herencia y con mucho dolor pedía perdón. La exnovia del hijo de Pujol asegura que el dinero de la familia no es de una herencia. Esto es muy divertido, dice de una herencia, no habla de cantidad de dinero ni de qué paraíso fiscal, pero estamos hablando de que quedan, creo que han encontrado unas 17, 18 cuentas en Andorra, otras tantas en Suiza. Jordi Pujol ha pagado ya 2 millones por regularizar el dinero que ha tenido durante 34 años en un banco de Andorra y podría pagar otros 3, pero se librará del delito fiscal. Una vez imputado, tiene 2 meses el imputado por delito para reconocerlo y ver muy disminuida su presión penal, ¿no? El ministro de Hacienda asegura que la agencia tributaria ya estaba investigando a Jordi Pujol. Los acontecimientos que hemos conocido este fin de semana hay que entenderlos también como respuesta a esas actuaciones, a esas investigaciones que, insisto, se estaban desarrollando desde hace tiempo. La Fiscalía Anticorrupción, según La Razón, pedirá que Jordi Pujol padre declare ante la justicia para que aclare el montante de los fondos en el extranjero y su procedencia.